Bienvenidos, bienvenidos a un video más. En este caso vamos a hablar de Cruz Azul, que está cada vez más avanzada la negociación por el delantero brasileño Raniel. Delantero de 26 años de edad que actualmente pertenece al Santos de Brasil y que es pretendido por Cruz Azul. Las negociaciones, como ya comenté, van bastante avanzadas. Evidentemente Cruz Azul tiene que darle salida primero a un futbolista de casa, ya sea Iván Morales o Michael Estrada. Y bueno, antes de continuar, déjame en los comentarios tú qué harías en Cruz Azul. ¿Le das la continuidad a Iván Morales o fichas a Raniel? Pero el día de hoy me puse a investigar todo el historial de Raniel y es un futbolista que, como ya vieron en el video, es bastante polémico. Quizá en ese video se dé a entender que es por provocación y tal, pero lo que pasa es que previo a ese partido habían dicho que era un delincuente, narco y droga. Sumado a esto, hay varias notas diciendo que el futbolista tiene varios problemas con el desde los 14 años. Además que han denunciado varios problemas internos, o sea que es un futbolista que dentro del vestidor le gusta causar problemas, le gusta causar polémica. Y a ver, un futbolista así que se ha acusado de este tipo de cosas después de lo que pasa con el señor Cata Domínguez, creo que no le haría nada, pero nada bien a Cruz Azul. Y futbolísticamente tampoco creo que Raniel te pueda aportar mucho. Sus números son bastante pobres. Tanto que incluso Iván Morales, con la poca continuidad que ha tenido en Cruz Azul, tiene mejores números a lo largo de su carrera, siendo 3 años más joven todavía Iván Morales. Ya que Iván Morales ha participado en 119 partidos, marcando 23 goles y 10 asistencias, o sea que participando en 33 anotaciones. Y por su parte, Raniel, con 157 partidos disputados, registra 27 goles y 4 asistencias, además de 2 tarjetas rojas. La ventaja que tiene Raniel es que es un futbolista que puede jugar prácticamente en todas las posiciones del ataque: medio ofensivo, interior izquierdo, extremo derecho y delantero centro, también segundo delantero. O sea que en ese aspecto creo que es un futbolista que sí es bastante polivalente, que te puede jugar en varias posiciones y cubrir alguna baja. Pero por la calidad que tiene, vamos, es un futbolista que no le va a aportar absolutamente nada a Cruz Azul. Y bueno, viendo estos números, viendo el historial del futbolista, lo siento, pero por favor, Iván Morales, quédate en Cruz Azul. Y bueno, vuelvo a decirlo, los números de este futbolista son bastante malos, futbolísticamente es malísimo, es un futbolista problemático y es un futbolista que no tiene que llegar a Cruz Azul. Pero bueno, veremos si es que la directiva toma en cuenta todas estas cosas y lo iremos viendo más adelante. De momento sería todo, ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de La Máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.